Hola gente, ¿cómo va? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy es domingo y el día está sumamente bello. Hace calor, hay sol y yo me estoy yendo a almorzar. Y este es el look del día, sumamente sencillo. Me puse un vestido de cuadritos Vichy que es por arriba de las rodillas. Esta carterita hermosa de Isadora que me encanta. Es una baguette divina y queda re bien con el vestido, con los colores del vestido, y en los pies zapatillas, obviamente, para estar sumamente cómoda. Y me tuve que atar el pelo porque la humedad que hay es impresionante. Se me pegaba todo el pelo en la cara, así que opté por atármelo y me quedan todos los pelitos acá afuera. Me puse un poco de cera, pero igual me quedan los pelitos cortitos ahí sueltos. Bueno, pero algo zafa. No llegó mi plato todavía. Llegaron todos menos el mío. Ahora ya estoy volviendo a mi casa, me la pasé todo el domingo comiendo básicamente. Pero estuvo todo muy rico, ahora estoy súper llena. Tal vez me vaya a editar un poco, que tengo bastantes cosas para editar. O me vea algunos capítulos de Gilmore Girls.
planes para hoy son muy sencillos. Tengo que terminar sí o sí de editar el video porque lo tengo que subir hoy a la tarde. Quiero ordenar mi casa porque es un desastre esto. Estoy mirando y hay cosas por todos lados. Tengo que pasar la aspiradora o un trapo o lo que sea porque la casa, el departamento, queda muy sucio y desordenado después del fin de semana. Es bastante desastroso esto. Así que me tengo que poner con eso también. Y seguramente hacer bastante ejercicio porque a mí me gusta arrancar la semana con mucha actividad física. Aparte del fin de semana yo suelo comer comidas bastante pesadas, calóricas. Entonces el lunes lo utilizo como para equilibrarme un poco. Ya desayuné bastante liviano y estuvo muy rico. Pero bueno, lo que primero tengo que hacer sí o sí es lo del video, terminar la edición lo antes posible porque para vos subir un video a YouTube necesitas muchas horas de antelación. Es decir, si yo el video lo quiero estrenar a las 7 de la tarde, más o menos a las 3, 4 de la tarde ya lo tengo que subir porque necesitas un par de horas como para que YouTube vea que no tenés copyright y todo ese tipo de cosas. Aparte, lleva su tiempo subir el video en sí. Así que bueno, me voy a poner con eso, así lo termino lo antes posible y hoy a las 7 de la tarde puede haber un video en el canal. Son las 5 menos cuarto de la tarde y recién terminé de editar el video. Ahora se está procesando, lo estoy pasando al backup y después del backup va para YouTube. Y creo que llego bien para publicarlo a las 7 porque tengo 2 horitas y algo. ¿Escuchan el ruido que hace mi computadora? Es que está trabajando mucho. Pobre, esta computadora es muy vieja y yo la estoy reforzando. Thank you.
Estoy muy contenta porque logré hacer todo lo que me propuse en el día. Llegué a hacer todo. Ahora estoy un poco cansada, pero estoy bien. Tengo energía para un rato más. Me di una ducha súper linda, relajante. Y ahora me voy a quedar un rato pasándome el Shea Roller, que hace un montón que no me lo paso. Antes era sumamente constante con el Shea, pero no sé, después perdí la costumbre y ahora la quiero retomar de nuevo porque es muy relajante. Yo necesito relajar mucho acá la mandíbula porque muerdo cuando duermo, así que esto también me ayuda no solo a la piel, sino también para relajar los músculos. Me voy a quedar un ratito así y lo más probable es que dentro de un rato, cuando venga Hernán, pidamos algo rico para cenar y miremos alguna serie o alguna peli. Tengamos una noche muy tranquila. Pedimos medio metro de mozzarella. Ay, vino con dos fainas. Se ve súper, súper grasosa, pero es riquísima esta pizza. Infaltable de todas las noches y ya estoy lista para irme a la cama. Ya me quiero ir a dormir, así que me despido por acá. Espero que les haya gustado el vlog, que les haya parecido entretenido. No olviden de suscribirse al canal si no están suscriptos, suscriptas, de apretar la campanita y de darle like a este video si les gustó, de comentar mucho. Así este canal sigue creciendo muchísimo, pero muchísimo más. Yo valoro muchísimo cada uno de sus comentarios, cada uno de sus likes, del apoyo que siempre me dan. Siempre me alegran el día. Muchas gracias por quedarse a ver el vlog hasta acá. Les dejo un beso enorme y nos vemos en la próxima. Adiós.